Hi guys, welcome back to my channel. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. If you guys are new, my name is Fabiola, but I go by Fabi. Si son nuevos, me llamo Fabiola y todos me conocen más por Fabi. Okay, so today we're going to be creating this beautiful smoky eye look inspired by pumpkin spice, which I don't know if you guys heard already that they're going to be coming out with the Starbucks is going to be coming out with the pumpkin spice latte a little bit more early. What do you guys think about that? Leave a comment. Okay, so if you guys want to see how I create this look, keep on watching. Okay, so today we're going to be using the palette Morphe 35V, which I'm usually using. It's one of my favorite right now, and this is actually given to me for my birthday from my sister-in-law. We're gonna start off with a basic yellowish. So it's, that color is actually not in the Morphe palette, but you can use any type of color you want. So we're gonna go in our crease, but we're gonna take it up a little higher than the other ones, just so this is on top. Okay, so vamos a empezar con un amarillo, así como un amarillo bajito, si lo pueden ver, y lo vas a poner aquí arribita de tu ojito. Solo quieres subir un poquito más. Le vamos a tratar de vamos a agregar lo más que podamos. So we'll be adding as much as needed. Sometimes the colors are not going to look the same. It all depends on your skin color. So, like me, I'm more of a brown. Doesn't pop out of your light skin, and then this will, I'm guessing this will pop out more. Los colores a veces no se van a ver intensos como deberían, porque personalmente yo pienso que depende de tu color de piel, se va a ver un poco más o un poco menos. Ahora vamos a, no tengo los nombres del color aquí, pero déjeles enseño. So, okay, so I have the colors here, but can't really show it to you guys because I have a complete mess. I'll write it down right here for the colors that I'm going to be using. Todos los colores que voy a estar usando los voy a escribir aquí. Y ahora con una brocha más como no muy gruesa, vamos a usar un color así como, ay, no sé cómo se llama, como un rojo anaranjado. So we're gonna be using more like a brick color. I don't know if you guys can see that. Y ven aquí el color. So esto es lo que vamos a estar usando. So este va a ser entre medio. Ya después de que lo uses todo bien, todo el color aquí en medio, si quieres ponerle un poquito de presión para que agarre un poquito el color más intenso, lo puedes hacer. Entonces, me que hago eso, si lo quiero muy intenso, y ya para que no se vea tan fuerte, para que lo hagas blend. Para que lo mezcles, para que te subas un poco, lo vas subiendo un poquito más arriba. Así ya no se te hace muy, ¿cómo se dice? Demasiado intenso. Hasta trata de subirlo arriba
pero que no sea tan intenso. Ya cuando en medio es cuando lo vas a poner poquita presión, ya más para que entre medio sí se ve intenso. Okay, so what I'm pretty much saying is like in your between, you wanna press down just so can you could see more of the pinion tip. You want it to look a little bit more intense. And then after you release all that off. Okay, so you just push in. And then after there's like hardly anything on your brush, then you're gonna go up. And so slowly keep going up. You don't wanna like boom, go up and then. Tengas un look bien bonito para tus ojos, tienes que mezclar y mezclar o suavecer o algo así. Okay, so, cuando ya lo tienes así, so así más o menos se tiene que ver. Le vamos a ir haciendo retoques en partes que tú sientas que necesitas, cuando, aunque ya estés en el otro step, en el siguiente paso. Okay, I think that looks good. Yo creo que esto se ve bien. Okay. Ya después de que tienes ese, si quieres, yo personalmente vamos a ir con el amarillito y lo vamos a subir aquí arriba. So I'm personally going in with that little yellow, that soft yellow. And then I'm gonna put it on top. Más como más delgadita, como más como planchadita. No sé cómo se dice. Okay, so vamos a ir como con un cafecito. Y so voy a tratar de no usar tantos colores. Y luego vamos a usar un negro. No un negro, un café. So yo estoy mezclando dos cafés. Estoy usando ¿cómo se dice? Paleta. Vamos a decir palette. Y voy a estar usando este café. Y otro café de la palette. Okay. No sé si lo ven. Este color. Oh yeah, ven este color. Este color de aquí. Entonces have a messed up palette. Be honest. Okay, so esos dos colores cafecitos los vamos a mezclar y los vamos a poner nada más aquí abajo, de donde cuando no sé, cuando cierras tantito el ojo o lo alzas para arriba, si ves esa línea de ahí para abajo, luego lo vamos a mezclar para arriba, así como hicimos esto. Okay, so like I was saying, we're gonna go on with two browns, one from the palette and one from this small little. You know what I did with the brick color? You're gonna add it to your lid because that actually helps it
pop up more, like more dark. Con ese rojito que usamos, anaranjado rojizo, te lo pones aquí como lo estoy haciendo ahorita. Ya luego mezcla los dos cafecitos que te dije. Okay, so I'm mixing the brown and that red one. Este lado se ve más oscuro porque ahorita les voy a enseñar porque como no usé eyeliner, pero sí hice un eyeshadow para que se vea como un eyeliner. Okay, so it's weird how this angle, it's just not, it's not showing the dark. I don't know, it's just me. Then with this same little brush, try to just wipe it down a little. Con la misma brochecita, trata de limpiarla poquito. Y lo vamos a ir con ese rojo bonito. Y luego te vas a ir aquí arribita. Para que se vea. No sé si lo pueden ver. ¿Sí lo ven? Y si, así como mira aquí. Se ve muy intenso, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es con otra brocha limpia, nada más le tienes que hacer blend. Lo tienes que mezclar así para que se quede. Si quieres una brocha así que no estés usando, que estás usando con colores bajitos, para que le vayas a mostrar el color. Going in with the
Yes, we're using black. So you want to use this kind of brush, this kind of angle brush. It's almost like the broad ones for your eyebrows. And it's like, so you're pretty much like you're making an eyeliner, but then after you do that, you're gonna buff it out. So let's just start with the middle part. Es como si te estás haciendo tu eyeliner, la línea que lo pone con tu motivo. Okay. Ya luego le vas a bajar. A mí le vas a mezclar. Buff it out, so you want to use like a brush like this, and then you can just add a little bit of black, but you don't need that much. And this is where you're gonna buff it out. Just pull it up a little. You don't want too much. And then right here, it's almost like you're doing your inner corner. I mean your outer corner. Sorry. So aquí es como si te estás haciendo la esquinita. Aquí nomás, casi como si estás haciendo la D. Así. Pues, ajá. Y así, me mezclas, mezclas. Para que se vea más natural. Aquí están buffering. Lo vamos a retocar un poquito con el café. Ahora me voy a enchinar un poquito las pestañas. I'm gonna curl my eyelashes just a little bit. Okay. Y nunca me agrego más. Bueno, ahorita he empezado a no agregarme mascara. Ya después, ya cuando me pongo las pestañas es cuando ya me la agrego. ¿Sabes qué? Antes de poner los pestañas, vamos a hacer el otro abajo. Ok, so before I put my eyelashes, just going at the bottom. So we're gonna go with that red color. And then we're gonna go with the brown colors that I'm using. So I'm trying not to use too much. Con tu foundation. Enséñanos cómo se hace foundation con
lo que tú pones en tu cara, con cualquier líquido que usas. Ok. Well, I like it. I'm impressed. Because it's actually my first time trying these colors. Más o menos mi primera vez tratando de hacer estos colores. Me gusta cómo está saliendo. Ok, so vamos a usar las poner las pestañas. Yeah. No, sí. Yeah, pestañas. So las que yo uso son Shy de Kiss. ¿Por qué pestañas que tú quieras usar? Hay unas más intensas, unas menos. A mí me gustan más o menos intermedio. So there's all kinds of lashes. But my favorite ones are in between, not too intense and not too simple. Sometimes I do use a simple, but that's when I'm not gonna, when I don't do anything with my shadow or anything like that. Let me know if you guys want me to make a video on how to line your lashes. How to put on your lashes. Si quieren ver un video como ponerte pestañas, déjenme saber en los comentarios. I don't know if I said it right now, but if you guys want to see how to put on my lashes, if you guys set the video, let me know. Okay, so while this is drying, cutting my hair and dyeing it, I just don't know. Cutting it like short, like somewhere up to my shoulders. But I don't know what kind of color I want to do. Siempre necesito mi espejito. En serio, qué diferente se ve un look con pestañas. Seriously, you guys. Isn't it crazy how lashes can like make your eyeshadows look so much better. Okay. So there you have it. I was gonna go in with this matte, but I'm just really, really loving lip glosses, glossy ones. So I'm just gonna go in with this one from Anastasia in the color Amber. So voy a usar un color así como peoncito de Anastasia en el color Amber. Como un color cafecito, rojito. I wanted to go with the brown, but I'm just really loving these colors right now. So, okay. Si quieren, déjenme acerco tantito para que lo vean. Let me give you guys a little more of a close-up. And there you have it. I hope you guys like this video. I hope you guys like this look that I created. Inspired by pumpkin spice, everything nice. Okay, so yeah, I will be making more videos. Which kind of videos you guys think I should make more? Either makeup or nails or a little bit something more different. You guys let me know. And yeah, so don't forget.